DigiFans, and welcome back to DigiDon, the series of videos where I take you from zero to digital hero using Adobe Spark. Now, in today's tutorial, we're going to be taking on the 200 word challenge. Vamos a revisar el proceso para crear las páginas web utilizando la herramienta Spark de Adobe. Debemos ingresar al documento PDF que se encuentra en gsp.edu.es/informatica/writing.php. Este documento nos indica los pasos que debemos seguir. Durante este periodo que falta en el año lectivo, vamos a escoger 5 temas con los que vamos a trabajar, aproximadamente uno cada 10 días. En la parte inferior tenemos los temas y vamos seleccionando el tema que a mí me guste. Cada tema tiene un sitio web en el documento. Abrimos el sitio web y tenemos la información del tema. Aquí existe un video. Normalmente estos videos tienen una duración entre 2 y 3 minutos que puedo escucharla y me va a dar referencias sobre el tema que estoy trabajando. Entonces, en este momento va apareciendo toda la información que me va a servir para entender y tener mayor conocimiento sobre este tema. Al final, van a aparecer 4 preguntas. Puedo retroceder, vamos a volver a ingresar a la página web del tema, abriéndolo en una nueva pestaña. Luego del video, tenemos 4 preguntas, que son las preguntas que nosotros debemos contestar. La recomendación es, en este momento, abrir una página de documentos dentro de nuestro Drive y en esta página colocar el tema que estamos trabajando, 200 Word Challenger. De ahí vamos a utilizar Somos Gutenberg como un botón que redirecciona a la página web del colegio. Y vamos a copiar las 4 preguntas. En este caso estoy realizando la página en inglés, luego la estoy realizando en español. Entonces copiamos las 4 preguntas que son las preguntas que encontramos al final del video y también las encontramos en la página web. Y luego las contestamos. Es importante que las respuestas de las 4 preguntas estén en aproximadamente 200 palabras. Para saber cuántas palabras ocupan nuestras respuestas, simplemente seleccionamos las palabras, nos vamos a herramientas y tenemos la opción contar palabras. Entonces, esta pregunta, por ejemplo, tiene 64 palabras. ¿Sí? Luego puedo escoger otras preguntas, tendrán menos de 50 y en total voy a tener aproximadamente 200 palabras. En este caso tengo 47 palabras. ¿Sí? De esa manera voy compensando, si en una pregunta utilizo más palabras y en otras voy utilizando menos palabras. En el momento que yo ya tengo mis respuestas, ¿sí? Hemos seleccionado el tema, hemos visto el video y hemos contestado a las 4 preguntas en 50 palabras. Ahora debemos tener acceso a una cuenta de Spark. Para esto debemos inscribirnos en este enlace. En caso de que no tenga abierta mi cuenta de correo del colegio, voy a recibir un mensaje que dice que las cuentas de Google ha sido rechazada, o la página de Google Sites ha sido rechazada. La condición es porque no tenemos abierto nuestro correo electrónico. En caso de tener abierto el correo electrónico, voy a ingresar. Nos vamos a la página web gsp.edu.es/informatica/inscripción y el momento de abrir nos va a aparecer
la dirección de nuestro correo electrónico. Si no es la correcta, podemos cambiarla. Nos va a indicar que debemos descargar la invitación de los enlaces. Colocamos que sí, que se encuentran en la página writing.php. Importante, colocamos aquí nuestro nombre. Colocamos nuestro apellido y confirmamos que nos comprometemos a realizar nuestro mayor esfuerzo. Y luego podemos enviar el formulario. Después de 48 horas, en un plazo máximo de 48 horas, vamos a recibir un correo de Adobe indicando que podemos utilizar Adobe Smart para la educación primaria y secundaria. Cuando abrimos, nos dan la bienvenida y nos asignan un botón para iniciar. No vamos a utilizar este botón, sino que nos vamos a ir directamente a abrir una nueva ventana, spar.adobe.com. El momento que ingresamos a la cuenta spar.adobe.com, voy a tener varias opciones para ingresar. Vamos a seleccionar estudiante o profesor y sesión con cuenta educativa, que es la que corresponde al colegio. Damos clic en la cuenta. Nos va a direccionar. Continuamos con las cuentas de Google, que son las cuentas de correo del colegio. Y como tengo abierto mi correo electrónico, me va a permitir ya ingresar. Para crear la página web, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva página web. Podemos ingresar desde la tabla principal o el menú principal, o a mano izquierda en la parte superior tenemos un más y podemos ingresar con página web. Cualquiera de las dos opciones nos lleva para construir una nueva página web. Ingresamos, esperamos que se cargue y nos vamos a nuestra página web. El primer punto que debemos hacer es añadir un título. Nosotros teníamos ya el documento y teníamos aquí nuestro título. Simplemente lo copiamos y lo pegamos en añadir título. Como subtítulo, utilizamos el subtítulo que ya habíamos indicado previamente. 200 Word Challenge. Y luego puedo cambiar la foto de fondo de mi título. ¿Sí? Entonces seleccionamos foto. Tenemos varias opciones, fotos gratuitas. Tenemos, si contamos con Creative Cloud, Lightroom, conectar con fotos de Google, ¿sí? Conectar con Google, o podemos seleccionar varias alternativas, cargar una foto desde el computador. Vamos a seleccionar fotos gratuitas. Y aquí voy a seleccionar algún tema que esté relacionado o fotos que estén relacionadas al tema que yo estoy realizando el trabajo. Entonces, puedo seleccionar aquí fotos. Por ejemplo, esta foto del robot me parece que es bastante buena para lo que yo deseo hacer, realizar. A mano derecha superior tenemos temas. Tengo que esperar que se termine de cargar. ¿Sí? Y voy a seleccionar temas. Los temas son diferentes templates que me permiten trabajar con mi página. Entonces, por ejemplo, me gusta este, o puedo seleccionar diferentes tipos de template y viendo qué template se adecua mejor a la página que estoy seleccionando. ¿Cuál me gusta a mí? En realidad, ¿cuál me parece más bonito para trabajar? Una vez que tenemos ya los temas, puedo regresar a la página web y puedo ir incluyendo información. ¿Sí? Yo tengo acá otra guía que tenemos también en Writing, ¿sí? Para la construcción de la página web. Hemos ya ingresado, ¿sí? Estamos cargando fotos y a continuación puedo ir
introduciendo un botón que nos lleve a la página web del colegio. Entonces, aquí va el mensaje. Somos Gutenberg. Lo voy a poner en forma centrada y que me lleve a la página web del colegio. Simplemente guardo y ya tenemos nuestro botón. Luego puedo seleccionar, incluir el video que teníamos dentro de la información para construir las páginas web. Entonces aquí tengo el enlace para el video, puedo seleccionar, copiar la dirección del enlace y a continuación voy a incluir un video, que es este video. Simplemente lo pego y lo pongo guardar. Ahí se va cargando, entonces cualquier persona que llegue a mi página va a poder también escuchar el video y escuchar al final las cuatro preguntas. Y luego sí, voy a crear las preguntas. Tenemos varias opciones. Puedo, por ejemplo, crear un diseño dividido en donde selecciono la pregunta, ¿sí? Las preguntas siempre las vamos a seleccionar con tamaño H2 y me voy al documento que ya lo tenía creado, donde había colocado las preguntas y las respuestas, y voy colocando mi pregunta, ¿sí? Con H2 y la respuesta simplemente con texto. Una vez que yo tengo esta información, es muy fácil el ir creando las páginas web. Luego voy a añadir otra imagen, ¿sí? En este voy a buscar otro tema, por ejemplo, Workers, ¿sí? Entonces, busco igual imágenes que represente trabajadores, ¿sí? Puede ser esa imagen o esta imagen. Uno va seleccionando las imágenes que desea. Puedo incluir algún video relacionado, puede ser videos relacionados a este tema, ¿sí? Voy también, puedo crearme un show de imágenes, ¿sí? Entonces aquí voy a seleccionar imágenes, por ejemplo, de robot nuevamente, ¿sí? Entonces, aquí selecciono una imagen de robot. Pueden ser dos imágenes de robot. Sí, está bien. Con dos. Sí, y lo pongo guardar. Aquí vamos a incluir un texto que va a ir en H2 y que va a corresponder a la otra pregunta. Entonces, selecciono el texto. ¿Sí? Y selecciono también la respuesta. Entonces, puedo utilizar en esta imagen texto y respuesta. ¿Sí? Me voy a la siguiente imagen y realizo el mismo proceso anterior, seleccionando pregunta y seleccionando luego la respuesta. Como ven, el proceso para crear la página web es un proceso bastante simple, no tiene mayor complicación, ¿sí? Y luego sigo y puedo utilizar una cuadrícula de fotos, ¿sí? Que se relacionen al tema, o puedo seleccionar diseño dividido. En la primera parte de la imagen estaba a la izquierda, ahora le voy a cambiar para que la imagen se encuentre a la derecha. Voy a añadir imagen, ¿sí? Entonces, sigo viendo imágenes. En este caso, esta imagen me gustó más, ¿sí? Puedo seguir buscando imágenes que se relacionen a los temas que estoy tratando. Sí, es importante que tengan cierta relación. Voy a colocar la cuarta pregunta.
Y voy a colocar la cuarta respuesta. Entonces, en el momento que tengo las preguntas y las respuestas, las puedo hacer en español. Es importante que vayamos revisando que no exista falta de ortografía en las preguntas en ninguno de los lenguajes que estemos utilizando para realizar el trabajo. Una vez que está terminado, hemos colocado ya todos los datos para mi página web. Puedo poner aquí texto adicional indicando que es un trabajo realizado en el Colegio Gutenberg, o puedo poner una cuadrícula de fotos o dejarla de esta manera. Yo ya tengo la página web realizada y ahora vamos a compartir. Para compartir colocamos publicar y compartir vínculo. ¿Sí? Pongo el título, elegimos categoría, la categoría va a ser educación y vamos a habilitar el botón que se encuentra al costado de nuestro nombre. Y simplemente ponemos crear vínculo. Una vez que está creado el vínculo, copiamos el vínculo y regresamos al documento que tenemos de ayuda para este trabajo. Una recomendación es, si bien nos piden que trabajemos 5 temas, yo creo que hay muchos temas que deben ser de interés de todos nosotros que podríamos trabajarlos. No nos limitemos a presentar 5 páginas web, trabajemos los temas que sean más interesantes para nosotros. Un tema bastante reciente fue, por ejemplo, sobre la disponibilidad del voto para menores de edad. Somos de los pocos países que los menores de edad pueden ir a votar, pero sí es interesante conocer qué piensan ustedes de eso. Una vez que ya tenemos listo nuestro enlace a la página web, ¿sí?, vamos a utilizar el siguiente enlace para subir nuestro trabajo. No es necesario que nos registremos. Podemos poner nuestro nombre o poner nuestro nombre y apellido, o un alias, no existe problemas. Y lo que sí debemos fijarnos es que nos aparezca la página web del colegio. Nos vamos a fijar obviamente por el logo del colegio. Puedo tener ayuda, ¿sí? Y nos vamos a editar. Momento de editar, me van a aparecer todas las páginas web que ya estamos subiendo en el colegio. Y al principio voy a tener el símbolo de más. Aquí lo que vamos a hacer es pegar nuestra dirección de correo. Al principio no nos va a aparecer ninguna imagen. Nos llevamos esta imagen al final de la página, ¿sí? Le acomodamos por el final y aplastamos el botón de hecho. Con eso vamos a guardar nuestra página y deberíamos dirigirnos hasta el final, esperar que se cargue y tiene que aparecer la página que hemos creado, ¿sí? Entonces, ya la tengo aquí. Me va a aparecer que la página fue creada por mí y la fecha en la que fue creada. Entonces, de esa manera vamos teniendo nuestro trabajo realizado. Con esto ya podríamos simplemente enviar la información a nuestros profesores indicando que hemos completado el trabajo. Si tienen cualquier duda, por favor, comunicarse al correo sistemas@gcp.edu.es. Muchas gracias.